La relación de Clarín con el desarrollismo comienza durante la campaña electoral para la constituyente del 57. Yo no conozco los detalles de cómo fue el acercamiento entre Noble y Frondizi y Frigerio, pero sí recuerdo que yo leía el diario y era evidente que Clarín claramente se desmarcó, cuando empezó ese proceso, se desmarcó del gobierno militar y comenzó a apoyar el proyecto este de Frondizi, que implicaba un acuerdo con Perón y que planteaba buena parte de los temas que después fueron motivo del gobierno de Frondizi. Había que resolver cómo anunciar que el voto peronista, digamos que había habido un acuerdo entre Frondizi y Perón para que Frondizi se beneficiara del voto peronista, Perón en el exilio. La solución la trajo Jacobo Timerman, que en ese momento trabajaba en Clarín. Entonces Timerman propuso a un amigo de France Presse, que no recuerdo quién era, escribir una falsa entrevista a Perón, que estaba, si no recuerdo mal, en República Dominicana, en la que él hablaba, digamos, y anunciaba de algún modo este acuerdo, y entonces y eso logró que se publicara en Clarín, y así se dio esa noticia. Según Ricardo Babini, que es un asesor de Frondizi, que el día que Frondizi ganó la elección fue a Clarín a celebrar con Noble, y ese fue el comienzo de la relación. Para otros desarrollistas la relación empieza después, pero lo cierto es que inmediatamente Clarín asume como propio el discurso desarrollista. El desarrollismo, si se quiere que se le dé una breve caracterización, podríamos presentarlo de la siguiente manera. La idea de la aparición del desarrollo como punto central de la política nace fundamentalmente con Rogelio Frigerio, sin la menor duda. Frondizi toma esas ideas y las promueve al nivel de su personalidad política, que era desde luego mucho más importante. La relación personal entre Frondizi y mi padre era política, pero era además personal. Mi padre, Rogelio Frigerio, fue el jefe de un importante grupo de hombres y mujeres que construyeron la doctrina desarrollista y que fueron una parte decisiva del gobierno de Arturo Frondizi entre el 58 y el 62. Era un personaje con muy buena formación ideológica y filosófica, y lo que yo podría definir como un tipo que quiere cortar camino, digamos, y como que se adelantó a su época. Era un tantito autoritario, era fuertemente personalista. Para él, la prensa era un elemento central para inyectar ideología. Sí, ellos tenían en esa época una revista que llamaba ¿Qué?, donde de alguna manera procuraban la síntesis entre el radicalismo, del cual provenía Frondizi, el marxismo, del cual provenía Frigerio, y
el peronismo o corrientes nacionalistas vinculadas con el peronismo. Por eso, digamos, un columnista importante de la revista Qué era Raúl Scalabrini Ortiz. La revista Qué había sido muy importante para llegar a la presidencia. La revista Qué, este semanario tomado de Time, que fue tan importante en la campaña electoral, llegó a vender, según Frigerio, 200.000 ejemplares. Bueno, una interrogante siempre posible es qué le debe Qué a Clarín y viceversa. Pero evidentemente el espíritu de los dos medios es muy semejante. Evidentemente hay en Qué, como en Clarín, en primer lugar la misma apelación a un lector comprometido con una solución argentina a los problemas argentinos que Qué precisa un poquito mejor, porque es un semanario más ideológico. No es que Clarín coincida con este gobierno, sino que al revés. Este gobierno es el que coincide en sus finalidades con la previa prédica de Clarín. De ahí, de este hecho que tiene fe de bautismo y patente cronológica, nace nuestra campaña de apoyo a esas finalidades y nuestro fervoroso deseo de que se alcancen con plenitud. Clarín tenía, digamos, era bastante oscilante, ¿no? Había sido antiperonista, peronista, furiosamente antiperonista. Y es cierto que la llegada del desarrollismo le da una coherencia que la mantiene hasta la muerte de Noble. De ambas partes tienden a verlo de otra manera, ¿no? Que Noble tiende a ver que los desarrollistas estaban haciendo lo que él siempre reclamó, pero hay poca evidencia de eso porque, digamos, Noble no era un ideólogo ni tenía, digamos, un modelo de país tan definido como tenían los desarrollistas. Pero lo cierto es que inmediatamente Clarín asume como propio el discurso desarrollista e incluso defiende al gobierno de Frondizi en las decisiones, si se quiere, menos populares, ¿no? El punto central de acercamiento entre Frondizi y Noble fue lo que los frondicistas llamaron la batalla por el petróleo. Petróleo no explotado es no petróleo. Simultáneamente, dependencia del petróleo extranjero. Es asimismo no energía, no transformación propia de nuestras materias primas, no progreso nacional. Noble apoya decididamente, ¿sí?, la ley de petróleo que manda Frondizi al Congreso. Cuando una buena parte de los votantes de Frondizi se sienten decepcionados porque Frondizi no estaba supuestamente cumpliendo con las promesas de campaña, Noble apoya decididamente. Grandes temas de Frondizi, el diario los defiende, pero con una diferencia. El gobierno de Frondizi, Noble deja de escribir de política. Sus editoriales no son sobre política, son sobre el desarrollo económico. Noble, y eso es también como Noble se veía a sí mismo como un hombre de Estado, dice, voy a dejar el fango de la política, los detalles de la política, de los que se ocupó, por ejemplo, durante el peronismo, y ahora voy a escribir sobre la proyección de la Argentina en los próximos años. Y de hecho ahí publica uno de sus libros, Argentina Potencia Mundial, que es ver la Argentina de acá a 20 años, ¿no? Roberto Noble publicó un par de libros importantes. Uno de ellos es Argentina Potencia Mundial. Este lo escribí yo. Y bueno, obviamente Noble no iba a estar haciendo investigación en bibliotecas, ¿no? Sí, bueno, Noble no era, digamos, Noble... ¿Cómo escribía Noble sus editoriales? Noble caminaba por su despacho y el subdirector Caminos, que había sido secretario de prensa de Aramburu, tomaba las ideas, escribía y Noble corregía. Lo mismo Diego Lucero. O sea, Noble de muy joven era un escriba. Había escrito en La Nación, había incluso en la primera época de Clarín. Pero después las editoriales de Noble son, y los libros de Noble son ideas que él tiene, que toma de distintos lados, y después son otros los que escriben. Estábamos todavía en el viejo edificio, la redacción en el viejo edificio, hasta que se construyó el nuevo edificio, allí en la calle Piedras, que ya fue un enorme acontecimiento, realmente tenía absolutamente todo adentro, ¿no? Los talleres, la redacción, el archivo, todo vino allí. Bueno, acá, cuando el presidente Frondizi visita
a la sede del diario Clarín, en la nueva sede del diario Clarín, en la calle Piedras, y por supuesto lo acompaña el obispo Cayano. Aquí está Frondizi, aquí está Noble, y estos son funcionarios que acompañaron al presidente Frondizi. Noble siempre muy agradecido con Frondizi porque facilitó esa gran construcción que fue el diario Clarín en la calle Piedras. Excelentísimo señor presidente de la Nación, su eminencia, ilustrísimo señor nuncio apostólico, Clarín ha querido ser, es y será una auténtica caja de resonancia de los anhelos y aspiraciones de la República. Nacimos para promover soluciones argentinas para los problemas argentinos. Loado sea Dios que nos ha permitido llegar a este momento. Bueno, y el discurso de Noble dio esa impresión también que íbamos a ser una gran corporación comercial, ¿no? No, después hay dos cuestiones fundamentales en relación al gobierno de Frondizi y a Clarín. La primera son los beneficios estatales que Clarín recibe, ¿no? Hay un crédito del Banco Nación que es muy importante para Clarín porque le permite traer máquinas y comprar el edificio. Otros diarios que piden créditos se los rechazan. Es decir, ahí se puede ver que hay una decisión del gobierno de apoyar a Clarín en esos créditos. Clarín tenía una redacción alquilada en la calle Moreno, muy precaria, y pasa a un edificio de 20.000 metros cuadrados. Es decir, un salto significativo, ¿no? Y también las nuevas máquinas. El río Aguapey deposita puerto parte de las 16 unidades de la moderna y ultrarrápida rotativa adquirida por el diario Clarín. Presencia las maniobras de descarga el director de nuestro colega de prensa escrita, doctor Roberto Noble, a cuyo impulso e iniciativa Clarín inaugurará una nueva etapa de modernización técnica y editorial. Intenso ajetreo y vibración de trabajo en la dinámica redacción del importante matutino en vísperas del acontecimiento. La nueva rotativa, con una capacidad de tiraje sin precedentes en nuestro medio, cuenta, además de dos dobladoras, con un sistema especial de seguridad que impide los accidentes. Clarín se apresta a liderar una batalla de superación en el campo del periodismo nacional. Clarín necesitaba del Estado, ¿no? Acá no quiero ser algo mecánico, que es Clarín se hace desarrollista para un crédito estatal. Es más complicado que eso. Clarín pasa de tener 46 empleados en 1945 a 1000 y pico a principios de la década del 60. O sea, el crecimiento es claro de Clarín. También porque tenía un público, también porque los clasificados eran muy eficaces y porque también el desarrollismo tenía serios problemas en cuanto a medios de comunicación que lo defendieran. Clarín fue un firme defensor de la estabilidad republicana, se opuso al golpe, lo deploró y diría yo que fue un factor que permitió a Frondizi manejarse con menos presión coactiva durante sus 4 años de gobierno, donde no fue el golpe del 29 de marzo, como es conocido, el único, sino hubo una treintena de conatos previos de golpe, que Frondizi, en una medida considerable, pudo superar, entre otras cosas, por el respaldo periodístico de Clarín. Noble, digamos, cuando fundó el diario con la idea de la catapulta. El diario lo transformaría en un futuro, quizá lejano, en presidente de la República, ¿no? Y lo que hace muy astutamente tanto Frigerio como Frondizi, sobre todo Frigerio, es dejar abierta esa posibilidad. Entonces, eso empieza a formar parte de la relación entre ellos, sobre todo desde el punto de vista de Noble. Obviamente que jamás Noble fue una posibilidad ni para Frondizi ni para Frigerio. Lo que cambia después la caída de Frondizi, y esto Noble le cuenta a dos personas. Les dice, yo ya no puedo ser presidente, pero puedo hacer presidente, ¿no? Ahora, él estaba convencido que Frigerio era la mejor cabeza política de la Argentina.
Y estaba tan convencido que una noche, comiendo con él en su casa, me dijo: Dios me permitirá ver a este muchacho ocupando el lugar que le corresponde, que es la presidencia de la República. Después se verá que eso en realidad no funcionó porque él no pudo hacer ningún presidente. Frondizi me llamó un día a su oficina, a la que yo concurría muy habitualmente, y me dijo: mañana tiene que entrevistarse con el doctor Roberto Noble. Tomamos un whisky. Para mi sorpresa me dice: bueno, lo he llamado para ofrecer a la jefatura de redacción de Clarín. Yo me quedé estupefacto realmente, porque en mi vida había hecho periodismo, y mucho menos a ese nivel. Y le digo: pero yo no he hecho nunca periodismo. Digo, no he conocido una redacción por dentro. Me dice: ¿cómo voy a ser jefe de redacción del diario? Me dijo: por eso, me dijo Noble, porque yo necesito que este diario se transforme en un instrumento doctrinariamente estructurado, que hoy no lo está. Entonces yo lo fui a ver a Frondizi después. Entonces Frondizi dice: usted se tiene que hacer cargo de la jefatura de redacción con esta idea. Nosotros necesitamos que la prensa, que nos ignora, proyecte un rayo de luz para que se sepa nuestra existencia y nuestra posibilidad de actividad política. Ese papel lo puede hacer Clarín, y es la única persona que puede hacerlo de nuestro grupo en la dirección de Clarín, es usted. Buenos Aires, Clarín, el gran diario argentino, realizó su primera convención de agentes y corresponsales. Hablaron el gerente general de Clarín, don Héctor Cabezas, el subdirector, don Roberto Caminos, y el diario general, señor Alejandro Yebra. Los hombres que tienen la tarea de documentar el quehacer del interior del país trajeron sus inquietudes, y al escuchar las palabras directivas ganaron en experiencia. Finalmente, en el comedor de la dirección, dirigió la palabra a los corresponsales el director de Clarín, doctor Roberto Noble, y se sirvió una copa de champaño. El doctor Abel Versura, corresponsal en San Juan, entregó un pergamino al director de Clarín, en el que los corresponsales testimonian su agradecimiento y reconocimiento al diario. Noble, como la gran mayoría de la prensa argentina, es furiosamente opositor a Ilia. Pero también es importante aclarar que, en relación a otros diarios y otras revistas que literalmente le tomaban el pelo a Ilia, Clarín tiene una cobertura crítica pero respetuosa de la figura del presidente. Era muy fácil trabajar con Noble, porque Noble daba por de pronto total libertad de acción. Tenía líneas, había libertad de acción, naturalmente, a partir de la base de que uno estuviera en la línea del diario, ¿no? Noble era un firme sostenedor del orden constitucional. No había tenido ninguna simpatía con la elección de Ilia. Pensaba que Ilia era una calamidad económica. La anulación de los contratos de petróleo fue un tema que lo exasperó profundamente a Noble. Estaba informado en detalle de lo que pensaban los jefes militares del momento. Y por otra parte, tenía una muy mala opinión de Onganía. Aunque, naturalmente, hubo que adaptarse a la realidad cuando en el año 66 se produjo el golpe de Estado. Primero, destituir de su cargo al actual presidente y vicepresidente de la República. Anunciamos que ejercerá el cargo de presidente de la República Argentina el señor teniente general don Juan Carlos Onganía. Noble se casa con Ernestina en el año 67, después de sufrir un derrame cerebral. Según todos los testimonios, lo hace porque él queda muy vulnerable y ella es la que estaba ahí cuidándolo en ese momento, ese verano, y se aferra entonces a ella. Yo nací en Buenos Aires el 4 de octubre del 58. Mi papá estaba con mi madre, que es Guadalupe Zapata, y se separaron cuando yo era muy chica. Así que yo pasaba todos los veranos con mi padre y las vacaciones. Y bueno,
y a veces venía. Él vivía acá arriba, en el piso 11 y 12, acá de la Galería Santa Fe. Y bueno, yo tenía mi cuarto acá arriba, así que iba y venía. La historia de Lupita Noble, de Guadalupe Noble, la hija, la única hija de Roberto Noble, y el lugar que ella ocupa en la vida, en la historia de Clarín y en la historia de Ernestina Herrera de Noble, es digna de una telenovela. Noble tiene su primera hija, y su única hija, con la esposa de su relacionista público. Su relacionista público, Charles Telling, estaba casado con Guadalupe Zapata. Noble es el padrino del hijo que tienen Charles Telling y Guadalupe Zapata, y Noble empieza a tener una relación con la mujer de Charles Telling. Y en algún momento nace Guadalupe, su única hija, en el año 58. Tienen que casarse en México y Guadalupe nace en México porque estaban casados en Buenos Aires, Charles Telling y la madre de... Entonces, esto es una historia de aventuras que se casan en México y Guadalupe nace en México. Después vuelve a nacer en el 60, por la registra en la Argentina. Pero ella, digamos, la primera vez que nació fue en México. Si es que uno puede nacer dos veces. Varios amigos con los que hablé me dijeron que él decide reconocerla cuando, a los dos años, cuando nota su parecido con ella. Y él luego se enamora de esa chica y la quiere como... y la adora, digamos, hasta que muere. Y escribe algunos textos sobre cómo iba a ser ella, dejándoselos a ella, sobre cómo iba a ser ella cuando heredara la dirección de Clarín, etcétera. La idea de Noble es que la madre de su hija iba a destruir el diario. Entonces empieza a buscar distintas maneras de evitar que la madre de su hija se quede con el diario. Entonces, en los primeros testamentos, la que recibe el diario es la hija. El problema es que eso funcionaba bien si él moría con la hija después de los 21 años. Pero al ser tan chica, en los hechos, la que iba a tener poder sobre el diario era la madre de Guadalupe. Por eso es que él decide casarse y sacar a Guadalupe Zapata del medio. Lo que es relevante para la historia de Clarín es cuando él se casa con Ernestina, luego de, creo que son 15 años, en que ella había sido su amante, y finalmente cuando él sufre un derrame cerebral en el año 67, ella está a su lado y termina casándose con él. Y esos dos últimos años, del 67 al 69, son decisivos porque son los años en los que él reescribe su testamento, incluye a Ernestina como heredera del diario. Hasta entonces la heredera universal y la heredera del diario era su hija de otra mujer, Lupita, Guadalupe. Cuando incluye a Ernestina, yo tengo que conseguir los testamentos y hay una serie de reescrituras. Él iba reescribiendo cada dos años y ahí empieza a reescribir cada año. Sobre el final lo hacen dos veces, digamos, al testamento, y termina eligiendo a Ernestina como la sucesora, como su sucesora en el diario, hasta tanto Lupita fuera mayor de edad. Clarín me ha de sobrevivir. Quiero mantenerlo firme e incólume en su gallarda postura de paladín independiente de las causas del pueblo, al servicio exclusivo de los intereses superiores de la nación. A partir de la muerte de Noble en el 69, lo que ocurre internamente en el diario es una fuerte batalla en la que los dos grupos que aparecen claramente ahí adentro, que ya venían creciendo y gestándose en el 68 y 69, que son los años en los que ya se percibe que Noble va a morir, o que Noble está mal y que alguien se va a tener que hacer cargo del diario. Entonces aparecen el sector de los que eran los más amigos de Noble y los desarrollistas. Y el sector que se queda con el diario es el desarrollismo. Y ese sector se queda con el diario gracias a que logra hacer lo que el otro sector no pudo hacer, que es abrazarse a Ernestina. Porque Ernestina era la heredera, la viuda
y además en aquel momento la única con posibilidades ahí de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la otra heredera, que era Guadalupe, era muy chiquita. Y a partir de ahí viene la época desarrollista de Clarín, muy fuerte. Es decir, Clarín lo manejó directamente un partido político y lo manejaron, sobre todo lo manejó una figura central del MIT, del desarrollismo, que fue Frigeri. Un álbum que él me hizo como un cuento de niños para que yo aprendiera cómo se hace Clarín. Fue una visita, mi primera visita al diario, y dice así: Lupita, hacía poquito que tú habías cumplido 7 años y yo te traje a hacer tu primera recorrida para conocer cómo se hace Clarín. Ahí estás junto a Papito mirando cómo se cargan las páginas de plomo en la rotativa. Ya va a empezar a caminar la máquina. Ya va a salir Clarín a la calle. Tú tomaste un ejemplar y yo entonces te dije: espero que cuando tú dirijas Clarín, las máquinas impriman muchos más diarios y más grandes aún, animados por el mismo espíritu de devoción al oficio y amor a la patria que siempre fueron pasión y norte de mi vida. De ahí fuimos a la dirección, yo te cedí mi puesto en la mesa de trabajo. Cambiamos ideas. Y tú comenzaste a escribir como si fuera tu primer editorial. ¿Formada para que dirijas el diario? Sí, en su momento tenía ese sueño. Sí, en su momento tenía ese sueño de... Sí. La batalla legal entre Ernestina Herrera, que acaba de enviudar de Roberto Noble, y la hija de Noble, comienza de inmediato. Lupita, que es una nena, queda muy incluso personalmente expuesta a esa pelea entre Ernestina y Guadalupe madre. Ernestina estaba dispuesta a darle todo el dinero, pero no entregar Clarín, asesorada por Bernardo Sofovich, que era el abogado de Frigerio, por el mismo Frigerio. Y yo creo que por algo lo convoca Ernestina, porque por lo que yo sé, en sus últimos momentos, el Noble le dijo: si vos tenés problemas, acude a Frigerio. Es un juicio engorroso, muy complicado, donde Frigerio consigue que Fernando Sofovich, su abogado, la defienda a Ernestina. Y ese juicio era muy importante porque en el último testamento Noble decía que Lupita se quedaría con todo menos con el diario. Y podrían compensarla con acciones B del diario, o sea, con acciones no importantes del diario. Finalmente, en el año 72, se llega a un acuerdo. Ernestina se queda con unos 27 millones de pesos y Guadalupe 11 millones de pesos. Es muy importante ese acuerdo de partición porque Ernestina consigue que de ninguna manera Guadalupe madre consiga entrar al diario. Afortunadamente, este legado de recio contenido espiritual ha quedado en las manos de la señora Ernestina Lara Herrera de Noble, que demuestra que la mujer en la compleja sociedad actual es capaz de desempeñarse con la misma eficiencia que lo hacen los hombres. Ernestina, según cuentan los que la conocieron en aquella época, no sabía hacer nada. Se la veía como alguien que no iba a poder manejar un diario, una empresa, el día que Noble muriera. Y por supuesto, nadie se imaginaba que Ernestina finalmente iba a ocupar el comando del diario. Cuando muere Noble, ahí se produce el conflicto entre Cabezas, que aspiraba a sucederlo a Noble, y los desarrollistas. Entonces Ernestina tiene a Frigerio, por un lado, fuera del diario, y a Camilión en el diario como secretario de redacción. La decisión que toma Ernestina siendo directora es optar por los desarrollistas. Entonces, esa primera pelea queda saldada inmediatamente en favor de los desarrollistas que se hacen cargo del diario. Pero también me complace decir que estamos juntos en la lucha, que seguiremos luchando con denuedo,
para mantener bien alto la bandera del desarrollo, el desarrollo político, el desarrollo económico, el desarrollo de toda nuestra patria y la defensa de nuestra soberanía. Muchas gracias una vez más. La gente de Frigerio, en ese momento era Oscar Camilión el que dirigía la redacción, el secretario de redacción, se enteran de que la administración que estaba en manos del otro grupo es un desastre y de que el diario está cerca de la quiebra. Se dan cuenta de que hay un intento de golpe interno para quitarle a la viuda el diario enseguida, es decir, el diario iba a ir a la quiebra y ya había un acuerdo llevado por sus propios administradores y ya había un acuerdo con un banco para que el banco lo comprara y quedara en manos de esa misma gente. Ella se da cuenta de eso y logra muy hábilmente, con por supuesto muy apoyada en Frigerio y en la gente que Frigerio le señala y en Camilión, que tiene ahí un papel central como negociador, logra sacar al diario de la quiebra y echa por supuesto a esta facción golpista interna. La verdad, lo concreto es que el derrumbe de Noble fue muy rápido, que los desarrollistas estaban preparados para eso que se venía y que Ernestina no estaba preparada. Ernestina no si tenía que manejar el diario los primeros días, el diario se hubiera hundido seguramente, ¿no? Ella quiere cumplir con el deseo de su marido muerto, que siempre había sido, y eso consta también en los testamentos, que el diario siempre se mantuviera como una empresa familiar con una cabeza única. Y los frigeristas, es decir, Frigerio y el grupo de gente que estaba con él en el diario, ellos habían perdido influencia en la política, en la escena política nacional después del derrocamiento de Frondizi en el 62, y Clarín es el modo de ellos, es su instrumento de poder. El poder real del diario entre el año 69 hasta 1980 fue Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio es la mente del diario que influye. No es que copa toda la redacción con frigeristas. Al contrario, estaban en eso, bueno, el apoderado del diario, el gerente general y el secretario de redacción eran frigeristas, personas que respondían a Frigerio, y Frigerio tiene una lógica, digamos, muy verticalista. Clarín, el matutino fundado por el doctor Roberto Noble, cumple 25 años de existencia. Un cuarto de siglo colmado de acontecimientos trascendentes ha quedado documentado en sus páginas vibrantes. El presidente Livingston y una calificada representación de todos los sectores del quehacer nacional otorgaron singular trascendencia a la auspiciosa celebración. La directora de Clarín, señora Ernestina Laura Herrera de Noble, evocó la figura del fundador del diario y puso de relieve la labor esclarecedora cumplida al servicio de la grandeza del país. La bendición y la posterior puesta en marcha de las nuevas rotativas refirma la pujanza de un órgano de prensa que honra al periodismo nacional, a cuyo júbilo adherimos y por cuyo permanente éxito formulamos cálidos votos. En el año 72 se produjo un cambio importante. Yo renuncié al diario y yo me fui, habiéndole antes dejado una bomba de tiempo, que era Héctor Mañeto. En Héctor encontré no solo un gerente de lealtad incondicional, el brazo operativo de mi dirección, sino un emprendedor con todas las letras, alguien que también se enamoró de Clarín. El arribo de Mañeto a Clarín es una decisión de Frigerio. Por lo tanto, conociéndolo a Frigerio, no tanto a Mañeto, creo que ninguna de las decisiones que toma Mañeto en los primeros tiempos es ajena a la opinión de Frigerio o a la decisión de Frigerio. Ingresa Mañeto, los hermanos Aranda y Pagliaro, que hoy son la conducción del Multimedios, ¿no? Los cuatro. En cargos administrativos, contables, ninguno de ellos tenía mayor relevancia. Y si alguien hubiera dicho
en ese año 1972 o 73, que Mañeto iba a llegar a ser lo que fue luego, todos lo hubieran mirado con una sonrisa, ¿no? Era inimaginable, era impensable. Era uno de los muchachos jóvenes que traía Frigerio como parte de su desembarco en el diario, ¿no? Y hay algo también muy importante del año 72 que tiene que ver con la inteligencia o la forma que los desarrollistas empiezan a ver a las organizaciones armadas. En el año 72 disponen el ingreso, de distintas maneras, de cuatro periodistas, de alguna manera, relacionados con la tendencia. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en el año 72-73, los únicos que entrevistan a Perón son los miembros de este grupo, que son Piacentini, Verbisky, Guanini. Cuando se produce el regreso de Perón a la Argentina, toda la campaña de regreso, Frigerio tiene mucho interés en estar cerca del peronismo. Y esa es una de las razones por las que yo entro a trabajar a Clarín. Por supuesto que yo no le facilité ningún paso a Frigerio en ese sentido. Digo, mi participación en el peronismo tenía que ver con Cámpora y tenía que ver con Montoneros, no con Frigerio. Pero bueno, él me dio la posibilidad de seguir toda la campaña del regreso de Perón desde las páginas de Clarín, que fue profesionalmente importante, y políticamente importante también. Porque, digamos, la oposición del gobierno de Lanús y el regreso de Perón necesitaba el peronismo tener una vocería pública que contrarrestara todo lo que manejaba el gobierno de Lanús. Y en ese sentido, digamos, tanto yo como Luis Guagnini, Pablo Piacentini, que entramos simultáneamente a Clarín, pudimos, y que trabajábamos con Cámpora, además, pudimos desarrollar eso desde las páginas de Clarín. A la Argentina, queda alguna gente de Noble que está en buenos términos con el desarrollismo, como Horacio Rioja, que era el vicepresidente del directorio, y que es quien se reúne en Clarín con el hombre de la logia P2, Propaganda Due, Giancarlo Elia Valori, para proponerle un encuentro con el joven almirante Emilio Massera. Y en ese encuentro con el joven almirante Emilio Massera, Valori le plantea a Massera el encuentro con Perón, quien luego le ofrece ser el comandante en jefe de la Marina. Es decir, Clarín hace de puente entre la P2 y el peronismo, a través de Horacio Rioja. El diario claramente se alineó con Perón en contra de Cámpora, inmediatamente. Yo recuerdo muy bien el discurso de Perón el 21 de junio, que es en el discurso donde Perón habla de hacer tronar el escarmiento. Yo me acuerdo que Piacentini, Guagnini y yo estábamos sombríos y preocupados, y Octavio Frigerio era una campanita. Saltaba de alegría. Porque, bueno, venía Perón a disciplinar esto y a aplicar la política que ellos querían. Después, eso se vio que era relativo. La relación del diario con el
con el gobierno de Perón fue una relación, era algo ambivalente. Por una parte, se le dio al regreso de Perón y al gobierno peronista mucho respaldo político. Por otra, los puntos de vista del diario sobre la política económica de Helbert eran totalmente opuestos. El que está en la cabecera, el que está hablando, es Bernardo Sofovich, y era un miembro importante del equipo desarrollista. Digamos, al lado de Sofovich, Mañeto, Los Aranda y Pagliaro eran pinches en esa época. Sofovich era el director de jurídicos del diario, pero además era un hombre de confianza de Frigerio, era un hombre que viajaba permanentemente a Europa y era uno de los que llevaban valijas con dinero que sacaban del país. Ese era uno de los roles que él cumplía. Pero como hombre de estrecha confianza de Frigerio, era un íntimo de Frigerio. Ellos están permanentemente constituyendo activos financieros en el exterior. La capitalización de Clarín no se hacía en el país, se hacía afuera. Y después de Sofovich, el que siguió haciendo esa tarea fue Octavio Frigerio, el hijo del Tapir. Doctor Bernardo Sofovich, ¿cuál es su función en el diario? Soy apoderado general del diario. ¿No puede dar detalles sobre su secuestro? ¿A qué hora, en qué lugar y dónde fue secuestrado? Mi secuestro se produjo a las 9:30 de la noche del domingo. A Sofovich lo secuestran y el ERP manda un emisario a informar que lo van a matar si el diario no publica un panfleto incendiario del ERP en primera página. Se hizo una reunión de los responsables principales del diario y se tomó la decisión de aceptar la coacción. Y pocos minutos antes del cierre, mandé bajar las cortinas, desconectar los teléfonos y dispuse el cambio de la tapa. El ERP respondió con seriedad y un par de horas después Sofovich era liberado. Sí, yo creo que esta tapa del diario es quizá lo más presentable de la relación entre el desarrollismo y el diario. No participó para nada Mañeto en esta decisión. Fue una decisión política que tomó Frigerio y que la implementó Octavio y que al otro día costó que volaran la mitad del edificio. Sí, doctor, se nos acaba de avisar que hay disparos aquí en los alrededores del diario. ¿Qué información tiene usted? Ninguna. Existe una versión de que se estaría copando el diario en estos momentos. Me entero junto con usted. Perdón, ¿usted escucha los disparos como nosotros? Los escucho. No puedo decirte nada, estamos en el tercer piso y no conocemos lo que ocurre. Esto es lo que observamos en las instalaciones del diario Clarín. El personal trata por todos los medios. General, en lo que se refiere a lo acontecido ayer en el edificio de un periódico, ¿qué opinión le merece? Clarín, ¿qué le han hecho? Bueno, vea, el que procede mal suele sucumbir víctima de su propio mal procedimiento. Ahí, por parte de Clarín, ha habido un mal procedimiento. Y alguno que se ha sentido herido por ese mal procedimiento le ha metido otro mal procedimiento. Bueno, la noticia de la muerte de Perón obviamente tuvo un impacto enorme. Nosotros los trabajadores de prensa estábamos atravesando una circunstancia ya muy delicada, muy delicada. Teníamos sectores del gremio que ya habían tomado alguna decisión en cuanto a su compromiso político con algún tipo de organizaciones y de hecho ya circulaban menos. Habíamos tenido embates de la AAA. Qué bonita foto. Isabelita con Ernestina. No sé en qué momento está tomada, no tengo idea. Es una bella foto.
Bueno, esta foto, poco después de esta foto, empezaría, digamos, un proceso donde la empresa Clarín exacerbaría sus contactos, sus nexos, sus vinculaciones con los sectores del creciente poder militar que alentaban al interior del gobierno de entonces, y se creaban las condiciones para extirpar, digamos, del seno de la empresa a esta actividad sindical que se había desplegado mucho, que tenía mucho consenso, que, en fin, era imperativo para la empresa sacar del medio. Lo pudieron hacer recién a partir de un largo proceso que sucedió durante 1975, básicamente, y terminó, digamos, con el despido masivo de febrero de 1976. Entonces nos empezamos a reunir y formar un movimiento sindical fundamental. Hacía mucho tiempo que en Clarín no existía nada, acostumbrados como estaban a echar en masa a la gente. El primer conflicto gremial que nosotros tuvimos fue por un aumento de salarios. Y se decidió conjuntamente con el sector gráfico que nos declaráramos en estado de asamblea permanente. Esto implicaba, en buen romance, clavar el diario, enterrarlo hasta la maceta. La comisión interna trataba con el jefe de personal, incluso con el mismo Mañeto, porque Martínez Semboray lo esperó un día, que estábamos esperando la respuesta todos, que lo esperó Martínez Semboray a la salida del garage a Mañeto. Me acerqué y le dije, ¿dónde vas? Me dijo, a mi casa. No, le digo, ¿cómo te vas a ir a tu casa habiendo 1.500 personas en un estado de asamblea permanente? Estamos en plena discusión de un pedido que hemos formulado. El tema pasa por saber si la discusión la continuamos aquí, al costado del coche, o en tu oficina arriba. Y él rápidamente, porque es un tipo muy inteligente, se dio cuenta que no podía, no debía irse, porque la cosa se iba a agravar. Bueno, se dio vuelta, miró y me dijo, en mi oficina. Fuimos a su oficina y esa noche obtuvimos la solución al pedido. Fue a raíz de infidencias fraternales que nosotros obtuvimos de parte de muchos compañeros y sobre todo compañeras que trabajaban en circuitos muy cercanos, digamos, al poder decisional de la empresa, que nosotros tomamos conciencia creciente de los mecanismos que estaban utilizando la empresa como para crear, digamos, las condiciones de nuestra expulsión. Así supimos, por ejemplo, por estas vías, de esta especie de inteligencia un poco precaria, un poco artesanal, pero que funcionaba y demostró en la práctica que los datos eran ciertos, que nuestros expedientes laborales habían sido entregados a los servicios de inteligencia de la época. Un expediente mío apareció arriba de una serie de expedientes de un general. Y yo lo sé a eso porque me lo contó alguien que lo vio directamente. En Clarín, el hombre en las Fuerzas Armadas era, entre otros, porque había otros más, pero era Garacino, que era un periodista que además tenía familiares militares. Y él es el que, bueno, anticipa cuándo va a ser el golpe, con ya la precisión de ese momento, que iba a ser a la madrugada del 24 de marzo del 76. Y obviamente lo que genera del otro lado es esa cuestión periodística de justo a la madrugada, que está hecho para los vespertinos, nos caga la vida a los matutinos, porque igual se metió, la tapa de Clarín salió. El día del golpe de Estado, Clarín tituló así, como si un cambio de gobierno constitucional a un asalto armado
cargándose la Constitución, fuera exactamente lo mismo.